estabilizar a Gigi puede ser entre 500 y 1000 dólares. Nos toca ir al súper, tengo que comprar. Nos acaban de llamar para entrar a por Gigi. Se le hincha y se le cierra la garganta. Acabo de llegar a casa y esto es todo lo que he comprado. Lo que parecía ser un aguijón de avispa. Mirad qué monada, esto es para unos clips para la toalla. Mirad qué mono. Y a la piscina. Ya he terminado el día aquí. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 21 de junio. Literal, hoy es el primer día de verano. Y aquí estoy yo tan veraniega. Son las 5 menos 20 de la tarde. Vamos a ir a cenar unos amigos que conocíamos de Chicago. O sea, realmente él era nuestro amigo, luego se echó novia. Cuando nosotros nos mudamos a Seattle, ellos se vinieron a Los Ángeles y ahora están embarazados, no, o sea, están de verdad watching the baby, o sea, están esperando a ver en qué momento eso explota y tienen el niño, porque literal, vamos nosotros a su ciudad y no quedamos en algo entre medias ni nada, porque todo puede pasar de un momento a otro. También hemos tenido problemillas con la piscina, ahora os lo voy a contar. Voy a terminar de editar un vídeo que estoy editando y ahora os cuento lo de la piscina, me termino de arreglar y nos preparamos para irnos. Este es mi outfit del día, me he puesto esta camiseta que es bastante antigua, este pantalón súper cómodo y las alpargatas. Estoy súper contenta porque es súper fresquito todo y hace bastante, bastante calor. Voy a salir aquí a enseñaros lo que ha pasado con la piscina. Lo primero, ahí tenemos a Sebastián, nuestra langosta cangrejo, y lo segundo es todo eso descolorido, no sé si lo veis bien, pero tiramos la pastilla de cloro directamente pensando que no iba a pasar nada, como si fuera una piscina de verdad, y sí que ha pasado, se ha descolorido y me da mucha pena porque literal no ha pasado ni una semana, en fin, cosas y peores. Aquí tengo todas las toallas tendidas y bueno, podía haber sido peor, nos dimos cuenta esta mañana. Hemos quitado la pastilla, tenemos que ir a comprar un dispensador de estos de cloro que se queda la pastilla flotando y que no está en contacto con el material. Da mucha pena, pero eso, podía haber sido peor, ya está. Tenemos que ir a comprarlo, mi plan era ir ahora, pero creo que no me da tiempo. No me da tiempo porque tenemos que tener en cuenta el tráfico de Los Ángeles, así que a la vuelta de la cena. Y si no, pues iré mañana. Tampoco pasa nada. Ayer pusimos por primera vez la depuradora. Ayer tuvimos amigos en casa, estuve como pues con ellos y el sábado me tomé el día también de descanso. Pero bueno, aquí estoy con un nuevo vídeo y seguramente esta semana nos veáis bañándonos porque nos bañamos todos los días ahora. Hoy no hemos bañado a la hora de comer, justo antes de comer. Ha sido un gustazo comer fresquito. Y luego me he duchado, me he vestido y he empezado el vlog. Ayer éramos 500 en casa y cenando nos dio fresco a todos y saqué sudaderas para todo. Así que las voy a llevar a su sitio. Esta es la primera vez que estamos en Pasadena, ya hemos llegado. Me hace bastante ilusión quedar con Miles porque tiene que salir en el seguro en alguno de los vídeos antiguos, ¿verdad, Pau? De las cenas que hacíamos en el piso y venían todos. Seguro. Nos hace bastante ilusión verle después de tanto tiempo y creemos que ella no va a venir por lo que os he dicho, que está esperando el bebé. Espérate, igual hay mucho ruido de la calle, de subir la ventanilla. Pero eso, aún así le vamos a ver a él, así que estamos contentos. Son ahora mismo las 6 de la tarde y real no ha hecho un restaurante. Y acabamos de llegar, que pone tú has llegado a mi piace. Miércoles, me estoy tomando el café. Hoy es el día de, o sea, hoy no es el día de San Juan, hoy es la noche de San Juan. Igual esta noche vamos a la playa y me hace ilusión. Igual vamos a cenar allí algo y también tengo que ir al súper después de barre. Así que o venís conmigo, tengo que comprarlo, de arreglar la piscina y algo más. Pero no me acuerdo qué era lo otro. Después le pregunto a Pau.
Justo lo hemos estado hablando esta mañana, pero no me acuerdo. Nos toca, no he desayunado realmente, salí solamente con el café y empiezo a tener un poco de hambre. Voy a poner el aire porque vengo súper sudada y hace un calor terrible. Pero nos toca ir al súper, tengo que comprar lo que os dije del cloro, que llevamos desde el lunes con el cloro quitado. Y tengo que comprar también un calendario porque ahora ya tengo tantas cosas de aquí y de allí. Estoy haciendo muchas cosas a la vez. Creo que necesito un calendario grande para visualizar, porque el del teléfono yo me apunto las cosas pero no lo veo tan claro en mi mente. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí me gustan las cosas en escrito. En la agenda no tengo la típica zona de calendario. Aparte tendría que ir a abrir la agenda. Quiero como que esté en mi escritorio puesto o pegado en la pared. Y luego os tengo que contar cosas de la piscina, porque habíamos traído unas cosas desde que vivimos en Chicago y Gis la cargó el otro día, así que quiero comprarle eso a Pau de sorpresa. Me voy a poner en ruta. Tengo que ir hasta tiendas que quiero ir, evidentemente. Y ahora os enseño. La cámara no para de moverse, pero estoy conduciendo, así que tenemos que lidiar con él. Acabo de llegar, he parado en el Dollar Tree, que había uno de camino al súper, y voy a ver qué tienen de piscina, si tienen el aparatito del cloro, que si lo tienen aquí me costará 1,5 en vez de 10 o 20. Hay unos súper monos con muñequitos y todo, pero eso no los podemos comprar, porque lo que os digo que trajimos de Chicago, que luego os contaré toda la historia, pero eran unos colchonetes y unas cosas para la piscina, la playa, el lago, lo que sea. Hay cosas que son de muñeco y Gigi se muere por destrozarlas, entonces paso de comprar lo del cloro de muñequito que le llame la atención a Gigi. Voy a comprar el típico azul y digo, seguramente aquí el clásico básico de toda la vida lo tengan. Estamos con las mascarillas, que la semana pasada quitaron ya lo de llevar mascarilla, pero hay en algunos sitios que tienes que llevarla adentro. Yo todavía no me aclaro, así que me la voy a poner por lo que pueda pasar y ya está. Vamos. Mirad estos vasos, qué gracioso. Piñas, hay un montón de estos de verano. Para hacer una fiesta hawaiana hay de todo. Mirad esto verde, que te lo puedes poner de espalda. Y aquí lo tienes en versión mantel. Y para el 4 de julio millones de cosas ya. Mirad estas botellitas, qué graciosas. Son de plástico con la pajita. Esto es lo que estaba buscando, aquí hay flotadores. Yo quiero colchonetas, tienen también pelotas. Mirad todo lo que tienen del 4 de julio. Los platos, las servilletas, los manteles, para que no se vuelen los manteles o para decorar. También del 4 de julio, estrellitas, lámparas de estas. He acabado viniendo a casa porque cuando grabo varios días es como no sé qué día he grabado más, qué día he grabado menos, qué día he cambiado la batería. Entonces me he dejado la batería y he tenido que venir a cambiarla. Y como que no había desayunado, eran las 11:30, está cerca la hora de comer, no quería comer. Digo, bueno, me quedo aquí, he estado trabajando un rato y ahora voy a preparar de comer, que básicamente voy a hacer un wrap con carne imposible, que es como carne de mentira, y que la tengo ya cocinada. Tengo también verdura y pondré espinacas y algunas cosas como en crudo, y eso vamos a comer, un wrap. Aquí tengo quinoa con verdura, espinacas y rúcula. En este de aquí tengo la carne, pesto. Y esto es queso como cheddar vegano, está muy bueno. Y de fajitas voy a usar estas Ezequiel, que están súper ricas y nos encantan. Está buenísimo. Estoy en Target y he encontrado este, que me encanta porque es como súper blanquito, pero es para colgarlo en la pared y yo creo que lo quería más para dejarlo en el escritorio. Está este, pero no me gustan los filos así y en negro, así que no sé qué hacer. El precio es lo mismo, 12 dólares, pero justo esto es lo que quiero, que puedo ver los días que tengo barre, los días que tengo que editar, los días que tengo cosas de YouTube.
como que puedo verlo todo, los planes que tengo con Pau, viaje, todo junto. También están estos de colorines, pero este no me gusta absolutamente nada, y estos también son como para colgarlo, y estos me parecen súper mono, pero son semanales. Este en rosa me parece ideal, pero es semanal y yo lo quiero mensual, o sea, esto que no me sirve, para este tengo la agenda. Mirad, aquí hay flotadores de estos, ¿cómo se llama? Colchones, por 5 dólares. Y hay en amarillo, en azul y en rosa. Y hay todavía más cosas de piscina. Mirad qué botellas más chulas. Me encantan. Aquí los típicos churros estos. Mirad qué monada la neverita. Me parece ideal. Es más pequeña que la que nosotros tenemos, pero me parece chulísima. Y aquí hay todavía más cosas de estas de piscina. Aquí está el rosa que yo he cogido. Mirad este que es chulo, de flamenco. Chulísimo. Mirad qué monada, esto es para unos clips para la toalla. Se lo pones a la toalla, lo clavas en la arena y así no se te vuela. Aquí tienen un montón de juegos para poner alrededor de la piscina, o así juegos en el jardín de verano. Y aquí tienen cosas de verano como para las mascotas, tanto para perro como para gato. Target hecho, lo de las plantas hecho, solamente me falta ir a Walmart a recoger el cacharrito para la piscina y a mi casa, que hace un calor. Son ahora mismo las 3 de la tarde y voy a probar a arder. El gusto es que ahora mismo no hay mucha gente en las tiendas. Yo creo que precisamente por eso, por el calor que hace, la gente va antes o más temprano. Vale, pues la cosa más fea que te puedas echar a la cara es esta. Y esta es la que nos vamos a llevar. El otro día justo estuvimos aquí comprando el cloro y estoy enamorada de un tiesto. Lo que pasa es que ya no tengo más macetas, pero lo voy a enseñar porque es monísimo por si alguna os hace falta. Cuesta 25, es enorme y mirad qué bonito. Me parece precioso. 24 dólares. Súper grande. Monísimo. Y esto es todo lo que he comprado. Tengo los palos estos para el olivo, chips, arúgula. Esta es mi última obsesión del Trader Joe's. Es como... se llama salsa especial. Es como si fuera pico de gallo, pero tampoco es pico de gallo. Como salsa mexicana, está súper rica, súper bien de ingrediente. Aceite. Esto va a parecer un poco cutre, pero lo cogí en el Daiso, cuesta un dólar y medio. Y literal, esto es para quitar lo que caiga en la piscina, porque para qué quiero gastarme 20 en uno de piscina cuando mi piscina es un puñetazo. Te mete y con eso la limpia y la tomas por saco. Luego, los dos estos, que luego he pensado, venía yo en el coche pensando, ¿para qué queremos dos? Porque Pau dice, así estamos los dos tumbados, que se puede, porque la piscina es suficientemente grande. Pero no sé, me ha parecido un poco... no sé si devolveré alguno. Ramitos de flores, quiero hacer un ramito mono. Me he venido corriendo también porque había comprado mango, por eso no he llegado a HomeGoods. No sé si me iba a super descongelar. El cacharrito este para la piscina, que lo voy a poner lo primero. Y luego he visto la cerveza favorita de Pau en oferta y se la he traído también. Y esa ha sido toda mi compra, ¿no? Compra algo más. El cordón este. También para lo del olivo. Tengo en este platito la pastilla de cloro que nos desgració la piscina, la que metimos la primera vez. Así que voy a meterla aquí. A ver. Tengo que esto ahora que va abajo, ¿no? Sí. A ver si así no nos la rompe. Qué estropicio ahí, qué lástima. Y esto es lo que os digo, que venía de Chicago cuando íbamos en el barco de Álvaro y Belén. Y nunca lo abrimos, y nos lo llevamos de Chicago a Seattle y de Seattle aquí. Y el otro día, el fin de semana, lo abrimos. Tengo este jarrón de unas flores que me regalaron, que no me gusta mucho. Estoy pensando en pintarlo, lo único que me da pereza. Si no, lo pintaré más adelante, pero creo que voy a colocar aquí las flores. Me voy a sacar esto fuera y esto también. Y lo voy a hacer aquí. Mirad qué mono, me parece que ha quedado ideal. Voy a ponerle un poco de agua. Ahí lo he puesto en la mesa del café. Lo único que tengo que pintar el jarrón. No lo voy a hacer ahora, pero lo tengo pendiente. Me parece monísimo. Ahora por fin
a la piscina. Tengo la hinchadora de la cama del camping, así que no me voy a esforzar lo más mínimo. ¡Yay! ¡Nuevo colchón, Gigi! Me parece súper mono el color y todo, ideal. Voy a hacer así y me voy a poner el bikini. Ya estoy en bañador y voy a ponerme el aceite ese que me he comprado y a la piscina. Cambio de planes, me estoy vistiendo porque parece ser que le ha, bueno, creemos que allí le ha picado una avispa, ha empezado a cojear, le hemos quitado lo que parecía ser un aguijón de avispa de la patita derecha, y después ha empezado a hacerse caca y a vomitar todo básicamente a la vez. Pau está quitando el vomitado, me he puesto un bikini seco y todo porque me voy a duchar, que estoy llena de aceite, pero no queremos retrasar por si es algo grave. Y iba apoyando la patita ahora desde que le hemos quitado eso, pero va como con miedo, como cuando tiene el rabo entre las piernas y así. Mirad qué cara de penita, y se sienta como intentando dejar esta pata, se sienta diferente. Claro, nosotros lo sabemos porque la vemos. Sí, está como que está pasando. Gigi, ¿vamos? ¿Vamos al médico? Sí, corazón, precioso, qué lastimita. Ponen los zapatos. Pau estaba aquí haciendo deporte, mi teléfono. It's 312. Se acaban de llevar a Gigi. Se estaba comportando súper raro en el camino aquí, por eso estamos los dos en plan así. Pero hemos llamado porque no nos dejan entrar. O sea, te hacen que aparques tu coche. Hay como un montón de números. Llamas, dices el número en el que está. Vienen, se llevan al perro y por el teléfono te ponen, te toman los datos y te dicen todo. Esto es como un hospital, es un hospital, ¿no? Sí, es un hospital porque los veterinarios ya están cerrados. Hemos llevado a nuestro veterinario y nos han dicho que vengamos aquí. Nos ha dicho que la factura, o sea, nos ha dicho que estabilizar a Gigi puede ser entre 500 y 1000 dólares. Que la consulta son 180. Y luego eso, que la consulta son 180. O sea, que nos va a salir la puñetera avispa y el día de San Juan barato. Y luego eso, que Gigi se estaba comportando súper raro. Hemos mirado en internet y por lo visto es normal. Lo que más asusta es que no respiren. De hecho, baja la ventanilla y le he dicho en plan, se estaba comportando rara, no sé qué. Me ha dicho, ¿no respira? Y le he dicho, no, sí, respira, sí estaba, pero estaba así como adormilada. Ha hecho caca encima de una alfombra en la calle. Rollo, no piso el césped. Cuando Gigi nunca se hace caca en la zona de cemento, siempre baja al césped. Luego ha empezado a vomitar un montón, ¿verdad? Ha hecho como tres montículos. ¿Más? Yo he visto tres, mi dos, mi hermano. Así que bueno, estamos esperando. Nos han dicho que ahora nos llaman por teléfono en cuanto la estabilicen. Pero vamos, que nos pensamos que era una tontería. De hecho, Pau me ha dicho, está cojeando. Y yo estaba en la piscina, Pau estaba haciendo deporte. Antes de salirme y todo, estaba con el aceite, con todo. Digo, tráela. Entonces Pau lo estaba cogiendo y yo le miraba las patitas. Y tenía... O sea, hemos quitado lo que pensamos que era el aguijón, pero hemos dicho, bueno, a ver cómo está. Al quitárselo ha empezado a apoyar, seguía cojeando, pero ya apoyaba el pie, que antes iba así. Y habrán pasado como 10 minutos, ¿no? Cuando ha empezado a hacerse caca, 15 minutos, 10-15 minutos, cuando ha empezado a hacerse caca y a vomitar, como ha hecho caca y ha vomitado. Y ya nos hemos venido, o sea, no ha pasado ni media hora desde que todo esto ha pasado. Eso es lo que le hemos sacado a Gigi, la veterinaria, y nos ha dicho si está bien que le den una cosa que se llama Benadryl, que es un antihistamínico para bajarle el hinchazón. Le hemos preguntado si estaba bien porque nos iba a dar un infarto. Y ha dicho que sí, que está bien, que ahora sale otra vez, que solamente salía para pedir permiso si le podían poner eso porque está muy hinchada. Ponían una pata al lado de la otra, se le veía una más hinchada. Así que nada, a esperar a ver si vuelven a salir. Hemos vuelto a casa porque hemos estado allí esperando un montón de rato y nos ha llamado, nos ha dicho que está bien, o sea que por esa parte súper bien. Lo único que estamos nerviosos porque todavía no lo hemos visto, que las vitales estaban constantes y que la querían tener en observación. Entonces nos han dicho que podía ser hasta una hora. Hemos dicho, vale, vamos a casa, nos duchamos porque ya son las 7:30 ahora mismo, y así a la vuelta la recogemos y pasamos a coger cena. Nuestro plan era coger sushi en el Erewhon o en el Whole Foods,
e irnos a la playa. Evidentemente no vamos a ir a la playa, pero vamos a mantener lo del sushi, nos vamos a venir aquí, vamos a cenar aquí y ya está, vamos a ir a por ella, pobrecita, me da una pena, le van a dar antihistamínico a casa y lo otro que era... O sea, parece una tontería. Y al principio nosotros hemos dicho, una vez que le hemos quitado el aguijón, hemos dicho, bueno, vamos a ver cómo sigue. Plan de que ni hemos buscado internet ni nada por eso, porque pensábamos que era como cuando le pica a un humano. Pero por favor, si a vuestros perros le pica, tened mucho cuidado porque les puede dar el síntoma más fuerte es que se queden sin respiración, porque les puede dar reacción alérgica. Y la reacción alérgica les puede dar en cualquier sitio. O sea, si le ha picado en la pata, lo mismo le da en la garganta. Se le hincha y se le cierra la garganta. Entonces eso, hay que tener mucho cuidado. Y no sé, si miráis en internet, tienen millones de síntomas. Nos ha dado muchísimo miedo cuando se la han llevado y nos hemos metido en Google. Ha sido como lo peor, meternos en Google. Y a ver cómo está ella, pobrecita, tío. Qué lastimita. Y esta es de las medio avispas, estas que se quedan medio tontas. Estaba en el suelo. Seguramente haya sido de las que sacamos de la piscina. Estoy comiendo algo porque estaba muerta de hambre, de tanto sol. Y no haber merendado nada, ni habéis comido nada desde que comimos el grab, ya no puedo más. Te vamos a llevar su pelota favorita. Esto le vuelve loca. Y normalmente las nuevas las damos no siempre, porque si no te vuelve loco. Nos acaban de llamar para entrar a por Gigi y pagar. Gigi, ¿qué pasa, cariño? Gigi. Al menos va a salir con energía, ¿eh? Sí. Mi amor, sí. Ven. Vamos al coche. Aquí mira, casa como una loca, mírala, es un sitio. Gigi, mira lo que tengo para ti. Tienes ahí la vieja, pero aquí está la nueva. ¿No quieres la nueva? Ah, ya la tienes, y ya tiene la nueva. Mi niña, corazón precioso. Estamos yendo a la farmacia.